I'm feeling high. High. I'm feeling high. ¿Cómo tener el estilo de Lisa de Blackpink? Sin importar que seas fan del K-pop o no, sabemos que has oído hablar de Blackpink y de sus grandes éxitos, además de sus carismáticas integrantes, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, de quien estaremos hablando hoy. La Lisa Manoban es rapera, bailarina, cantante y modelo tailandesa, mejor conocida como Lisa, rapera líder y bailarina principal de la agrupación. A lo largo del tiempo, la tailandesa ha destacado por su talento tanto en el canto como en el baile. Sin embargo, también ha sobresalido en la industria por su estilo único y llamativo, el cual estaremos analizando con el fin de ayudarte a que te inspires de su increíble y peculiar moda. Por consiguiente, debes tomar en cuenta aspectos como estilo de ropa. A simple vista, se nota que Lisa tiene un estilo streetwear, que traducido significa ropa de calle. Sin embargo, también la define el estilo athleisure, el cual se refiere a la forma de combinar ropa deportiva con prendas fashion, esto para elevar su look. Siendo básicos en su guardarropa, prendas como jeans anchos con diseños y estampados llamativos, crop tops preferentemente de mangas largas, sudaderas, chaquetas y blazers de gran tamaño, gorras bucket o cuff beanie, sneakers blancos, pero en cuanto a calzado se refiere, es claro que Lisa prefiere las botas, ya sea cowboys, combat boots o largas. Por mi parte, me he dado a la tarea de buscar algunas prendas que a mi parecer gritan el estilo de Lisa. Espero que te sean de gran ayuda, te dejo los links en la cajita de descripción. Cabello. El clásico de Lisa es el fleco recto con un corte bob por arriba de los hombros, lacio, aunque en ocasiones se le ve con cabello ondulado o un corte medio. También suele utilizar coletas altas, ya sea una o dos, dándose la oportunidad de tejerlas o anudarlas. Y por supuesto, como toda estrella de K-pop, su cabello va a estar cambiando frecuentemente de tonalidades, pero es obvio que sus favoritos están entre el castaño claro, el negro y los colores fantasía. Maquillaje. Como todo idol de K-pop, su maquillaje buscará que su piel se vea lo más natural, radiante y hermosa posible. Por el contrario, Lisa no utiliza el clásico maquillaje de labios y ojos, pues para esto se orienta más por el estilo americano, debido a que al ser tailandesa tiene rasgos diferentes a comparación de otros idols, que en su mayoría son surcoreanos, empleando delineados como cat eyes y fox eyes. En cuanto a los labios, usa tonos intensos o nude, sin los tradicionales degradados del maquillaje coreano. Espero que la información te haya sido de gran ayuda, porque esto ha sido todo por el video de hoy. Estuvimos analizando el estilo de Lisa de Blackpink. Y recuerden que también estaré subiendo videos de moda y estéticas, por si desean visitar mi canal y así casual suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Obviamente para estar a la moda. También tengo Instagram, TikTok y Pinterest. En TikTok soy muy activa, en Instagram me la paso spoileándolos de lo que se viene en el canal y en Pinterest tengo muy buenos tableros, como no. Esto ha sido todo por el video de hoy. No soy muy buena en las despedidas, pero les mando muchos saludos y espero que tengan un buen día, noche y vida. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Adiós.